Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy La Jaula te aconseja. ¿Qué me pongo para ir a una comida con amigos? ¿Qué me pongo para recibir, amigos? El top 5 con los peores looks de Divina Comedia para no cometer errores. Podríamos decir Divina Comedia o errores vestidos. Ah, ¿sí te recibieron? Bueno. Ok. Está bien, está canchera. Vamos todavía. Lo banco a vos. Y seguimos adelantando la moda del invierno 2020. Gente que se anticipa, gente que ya la vio. Una tendencia secreta del invierno imperdible. Para que sepas, para que te anticipes, para que les ganes de mano a todas y a todos. Quédate en La Jaula que te muestra toda la moda. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Linda tarde, calurosa tarde en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y nosotros estamos comenzando nuestra jaula de la moda de cada tarde. Atención, porque tenemos los peores looks de Divina Comida. Maravilloso programa, muy divertido, revelador en muchos aspectos. Y uno de los tantos aspectos es cómo te vas vestido si te invitan a comer a la casa de un grupo de amigos. ¿Cómo recibís a ese grupete de amigos? ¿Haya cámaras o no haya cámaras? Vamos a seleccionar los peores looks, porque hasta ahora me parece que han evaluado cómo son como anfitriones, han evaluado los menús, han evaluado las actividades lúdicas que han propuesto en las reuniones, pero no han evaluado cómo se vistieron a la hora de ir como invitados y a la hora de recibir a los invitados. Es más, La Jaula de la Moda debería ser la evaluación de cada uno de esos capítulos. Tenemos la tendencia secreta, que no se pueden perder de ninguna manera. Tienen que tomar nota y salir corriendo rápidamente para ganarle de mano a todas las otras. Para que cuando las demás digan, mirá lo que conseguí, yo ya lo tenía porque lo vi en La Jaula de la Moda. Bienvenido, señor Fabián Medina Flores. Te lloro este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. Es mi frase ideal. ¿Cómo le va? Falta nada para el 13 de marzo para que Karol G estemos juntos, unidos, más malas que nunca. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Ya tenés tu entrada? No, pero lo voy proyectando. Yo leí El Secreto, entonces lo voy proyectando. Si uno quiere, puede. Mirá, ves que allá en el techo Karol G, miro todos los días. ¿Por qué subiste? ¿Quién te subió al estudio? Me subió un chico de acá. Un chico cuando vine estaba oscura y le dije, dame una mano. Y te trepó. Trepona. Y me trepé. Prestame atención mucho a lo que te quiero decir, Eugenia, pues es muy importante para vos que tenés puestas esas sandalias de que fuimos a Mar del Plata. Acá adentro hay algo. Se termina el verano. Hay algo que usaste vos. Yo. Hay algo que usó Floricienta. Mirá la unión entre Horacio Cabas y Floricienta, Cris Morena, Claudio Cosano cuando bailaba arriba de un bafle con un mono a rayas. No, ¿también? Sí, en una disco que sin querer entró y parecía que no era heterosexual. Vos no sos muy de ese producto. Lo habrás usado circunstancialmente, sin pero querer, no. Sin querer, sin querer. Para. Adentro. Y Patricia Sos. Abrazado así. Entonces, lo que está acá adentro recorrió el cuerpo y unió el cuerpo de todas esas personas. Como el hilo y rojo. No es uno, son dos. O sea, no te puedes poner uno. Y después quiero que presten mucha atención. Sí. Hoy, que todo tiene que ver con todo, como dice mi amigo Pancho Ibáñez, que a veces uno cuando hace las compras rápidas, como Claudio Cosano, se puede equivocar. No digo más, continúo. Gracias. Un zapato de cada color. Ah, bueno. Señoras y señores, hoy se vino minimalista. Sí. Minimalista, la verdad, Miyaki. Mini. Mini. Mini y malista. Por favor,
hace su ingreso el señor Mariano Caprarola. No se me quita, esto no. No se me quita. Ay, Dios, qué paso de comedia. Ay, Dios. Bravo. Tendencia 2020, ¿te dice algo esto? Parchero, performática. Performance. Esperá, toquen porque estoy a la venta. No yo, los productos. Tengo Posner, 6 y 12 cuotas. Bueno, viste que es un invierno muy folk. Sí. Un invierno muy folk, vienen las botas, los borcegos, el tejido. No se tienden porque en un ratito llega el 2020. Presta atención. Parto. Algunos camarógrafos están con hipo porque comieron de golpe. En un ratito llega el 2020. Ya estamos, lo tenemos. Ya estamos, llega el parchero 2020. Lo tenemos adentro. ¿Te gusta? ¿Y dónde lo sacas? ¿Te gusta? Qué gaucho que estás, qué folk. Qué folk. Tendencia 2020. Me encanta. Esto es lo que viene. Mucho tejido, agarras un aerosol. Está pintado. No, intoxicado. Bien toxic, pero obvio. No es cualquier pintura. Ya lo, no, ya lo hemos visto y ahora vuelve con una fuerza. Lo podemos hacer un día, ¿eh? Eso lo hacían en el 92, tramando. Obviamente. Y salían los silloncitos también así, los almohadones. Bueno, vuelve. Vuelve. Vuelve y está acá hoy en la jaula de la moda. Todo vuelve, todo vuelve. Vamos a mirar. Mirá los pies. ¿Se habrá equivocado? No lo sé. El señor Claudio Cosano está con nosotros. Bienvenido. 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 Brava. Por comprar no, barato. No, espera. Más vale que no... Yo tengo una tendencia secreta también. A ver. ¿Cuál es la tendencia secreta? Mirá. No. ¿Te viste? Qué mal. Tenía no, corte de luz en la no, casa. Esto es una maldad. Es una maldad. Nada. Compraste bueno, apurado. Y voy apurado, compro, no pruebo. Compra bueno, apurado. Nada. Miren, yo los voy a ayudar. Ayúdalo. Esto es un color más dulce de leche. Sí, y el de al lado. Y este es un color más tabaco. Es verdad. No, lo peor es que me quiero matar porque los compré hace 6 meses. Nunca los miré. Hoy me los usaron. Es la suela. No, están nuevos. A la cámara. Bueno, no, no se nota tanto, Claudio. Sí, no, ya está. Vos sí, porque sos mala onda. Llegó la más linda. Ahora, mirá qué mala onda. Ahora. Vos me descubriste, yo también. ¿Vos tenés una pierna más larga que la otra? Todos tenemos una pierna más larga. No, yo digo, pues mirá el ruedo este y mirá el ruedo ese. Ah, bueno, no. No, qué buenas compañeras. Soy diseñador, sacá y lo y aguje, cambia el cierre. Entre vedettes se empezaron a volar las plumas. Por favor, Kennedy. Y llega la más linda. Vamos a recibir la de la más linda, la más linda. Un momento dramático. Maya Chaca está con nosotros. Bienvenida. ¡Brava, brava, 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 brava! ¡Sartenazo! Con el animal print que le gusta al chico. Hola, Horacio, querido. ¿Qué haces, Maya? ¿Cómo estás? La estampa que más me gusta. Que se muestre. Vaya desfilando. ¿Vestida por quién? Vestida por los zapatos de Carmen Stefan, que son unos genios. Sí, bien, un beso enorme y el vestido de Bled. Así que cosas tiene Bled. Sí, muy lindas cosas. La verdad que sí, me vestí todas las mañanas, así que espectacular. ¿Y los accesorios? Bueno. Me encantan. Tuyos, genial. Vamos a empezar este programa. Tranquilo, que tenemos muchas cosas para compartir y para analizar. Sí, ¿cómo está? No. Vamos a empezar jugando. Ayer acusaron injustamente a Natalie Weber de haber copiado a Katy Fulop. Ay, ¿con qué? Con un pantalón ancho, rayado. Acusáis sin razón. ¿Y qué pasó? Acusáis sin razón. Y ahora vamos a destacar a Natalie, porque a Natalie la han copiado. No, entonces a ella la copian. Yo lo vi esto, lo vi. El mismo vestido. Sí, sí, sí. ¿Quién usó el mismo vestido? Y me parece que es el mismo programa. No, no, te diría que no es el mismo programa. No, no, sumo algo. Hasta con el mismo perfume, porque es el mismo vestido. ¡Ay, qué! Uy, qué mezcla de perfume. Es que no hay que dejar colgado nada en camerino. Es el mismo vestido. El mismo vestido, sí. Diferente horario, diferente programa y diferentes ratings. O sea, pero una me parece que lo usa. Una se subió al ruedo. Claro. ¿Qué pasó? Me parece que una lo usa con ropa exterior. Está saliendo por Skype y tiene problemas con la señal. Y te puedo sumar un dato más. A ver. Una compañera de una de las que copió este vestido usó el top. ¿En serio? Ah, pero que son dos piezas o son vestidos. También venden el amigo que es el top. Okay, el amigo que es el top. Igual por lo que veo, una se lo hizo más corto que el otro. ¿Ves que asoma el negro? La me parece claro, que la... una termina en claro, negro. Y la otra en rojo. Y otra con los zapatos míos. O sea, otra con los zapatos limón. Bueno, escríbanos, por favor, arroba la jaula de la moda, que tenemos regalitos para sortear, como siempre, entre todas las respuestas correctas. Vamos a meternos en Divina Comida. Ay, a ver. ¿Te gusta? Qué mal vestidos que van arregladas. Qué mal vestidos que van. Algunos van bien vestidos, otros no. Hay como tenés mucho quincho.
Mucho de quincho. Bueno, depende del lugar a donde te invitan. Si te invitan a un departamento... Lo que pasa es que vos no sabés a dónde vas. Te dan la dirección. Vos llegás y te encontrás. No caes de yoguireta. No, bueno, pero un monoambiente. No caes de yoguireta ni de pantalón estirado. Nunca. No, pero nunca te invitan a una comida y vas... O sea, nunca. Importa, no has arreglado. Y yo creo que te dicen Libertad 4880. No sé si vas al Zoom. Claro. Pero creo que es importante también respetar al dueño de casa. Si el dueño de casa se viste lindo, no puedes llegar vestido. No, y si se viste feo, vos vestiste lindo igual. Yo cada uno va vestido con lo que lo representa. La ropa que eligen para ir a este programa es la ropa que los representa. Yo soy así. Yo soy así, obviamente. Vamos a ver entonces el top 5, según la producción de La Jaula de la Moda, de los peores looks. Divina comida. Mira lo que es el hay de todo. Luces. Hay de todo. La puesta. La puesta es terrible. Terrible la. Este año nominados para la iluminación no, también. Después, ¿eh? Todo lo que se gasta acá. ¿Eh? Sí, todo. Todo acá. El puesto número 5. A ver qué tenemos. Hola. Hola. Ay, no. Pero... Hola, ¿cómo estás? El bolso. ¿De dónde va? ¿Por dónde arranco? Y por el baño, querida. Tus discos. Para mí el chino es un buen anfitrión, porque se lo ve muy correcto. Amor, mi amor. No. Gran actriz. Gran actriz. A veces no. A veces se contratan personas que vos tenés una recepción. Entonces contratas a alguien que viene y te ayuda y va limpiando la vajilla, claro, hace que siempre reponer las copas. Una ayuda, levantar las copas. Levantar todas las servilletas. A mí hay un tema. Pero este formato del programa me saca, que es que se vayan acumulando, si es que hay, hubiera las servilletas de papel. Las usadas yo te las voy limpiando. Rápido, rápidamente. Que vamos. Que quede el bolsito arriba de la mesa. Y bueno, evidentemente ella no, debe ojo, ser muy buena tal vez salió pijamada. No, para mí que llevó ese mega bolso porque adentro tenía el cambio de ropa y no llegó a tiempo. Porque no, así no ella se levantó a la mañana, fue a yoga. De yoga llevó a los chicos al colegio. Claro. Después se fue a tomar una clase de Tai Chi Chuan. Que a veces uno dice en el verano, cartapesta no te molesta, me pego una ducha. Claro, me hago un ducha. ¿Me prestás el baño? Llegó con lo justo, dicen ustedes. Llegó con lo justo. Sí. No me avisaron que me esperaban con la cámara prendida. No me dieron tiempo para cambiar. No. Lo que sí, el Angel Face blanco no me lo puedo sacar nunca. El polvo blanco de la cara no me lo saco nunca. Y el fleco, claro. ¿No? ¿Así no. sí o así no? Así no. No, jamás. ¿No? ¿Maya? Sí, un poco no más. Sé. Yo iría un poco más arreglada. Así sí, así no, querida. Ah, así no. Ay, una Dios. Persona que recibe, no. está siendo generoso, abre su casa, pone la flor más linda. Obvio, te esmerás porque poquito, esté todo te pasa ordenado. Una valerina. La palabra te lo dice fagina anfitrión. Las copas, cosas claro, que no bueno. saben lo que es faginar copas. Yo llego a mi casa una invitada así, se me cae automáticamente una copa de vino en el cuerpo. Mira, mamita, anda a cambiarte. Claro, te presto el baño. Y las copas están servidas siempre, las empanadas, a toda la comida. Al menos lista. Que sea un nivel de confianza. Ni Fabián tampoco. Me ha visto a mí. No. Bueno, no, una cosa es una cosa y otra cosa no es otra cosa. No te dejo entrar. Si vos decís, ¿qué hago? ¿Qué crees que llegue puntual y desalineada? No, ¿qué? Mi amor, llegás no. tarde y linda. Claro. No te quiero ver desalineada. Yo también te he visto a vos. Traelo, Aval. Traelo, Aval. Porque yo nunca me he visto. Viene Divina Comida, edición La Jaula de la Moda. En el puesto número 4, a ver, yo lo voy a bancar. No, es su personalidad. ¿Lo vas a bancar? Lo voy a recontrabancar. El tema de mi personalidad. El señor Boy Olmi. Salió de literatura. Esta torre no, pedía. Esta torre pedía. Esta una torre pedía. Me puse las de fiesta. No, me encantó. Qué lindo. Bienvenido. Abrieron abajo. Muchas gracias, Boy. Chicos, ¿qué empezó me la... cuentan no. de Boy? Miren esas babuchas. No, lo que me encanta es que empezó tolerita. La rural. Vintage. Empezó la rural. Vintage. Para yo solo los usaba cuando tenía 18 y iba a bailar. Quiero, para eso quiero usaba. No, cosas. Vintage. Así desfilábamos con Charlie Brown en claro. Palacio. Chicos, recordemos gaucho. De Boy gaucho, primero, hay que ser muy, muy gaucho para sí. cruzar a sí. esa hora de la madrugada a Puerto Madero así. Y llegar intacto al lugar que estaba por ir. Sí. Y segundo, todo lo que tiene en este momento el señor Boy Olmi, se lo veíamos. Lo veníamos viniendo sí. en el auto, viendo en el auto con Claudio. Sí. ¿Dónde vinieron? El largo de la chaqueta. El modo de la bombacha, las sombreras y el alto y el ¿todo largo eso de la en la calle? Es lo que se usa. Ahora, pero, sí. explícame, ¿por dónde sí, vinieron sí, Cava que vio todo eso? No, 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 veíamos en el teléfono, el desfile. En el desfile. En vivo, el de... No me da muy sí.
Louis Vuitton. Me da muy 90 también. Sí, a mí también. Sí. Me da desfile de Via Bay. Es el de... Sí, claro. Lo que hoy justo... Sí, era lo que desfilaba con nosotros en Via Bay, claro, años 90, claro. Marité François Giroux. Boy es un hombre que siempre ha estado acompañado con mujeres que lo han tenido a la moda. Es sofisticado. Sofisticado. Pero es como que, viste, va... Como me da muy vintage. Me da curiosidad saber si abajo tiene boxer o slip. Es boxer. Ya te lo digo. Sí, y de tela, de algodón. Sí, rígidos. Blando. Rígidos. Blando sin contención. No, no, lo único que les interesa. Claro, sí, blando no, sin contención. Yo, bueno, ¿verdad? Pero no está tan mal. No, a mí no me gusta. Guido, yo si bien hacia está casa... Está mal, pero no tan mal. Está mal, peor, pero no tan mal. Mal. Peor. Para mí no está mal. Vamos a ver el puesto número 3. A ver. También discutible. A ver. Yo creo que acá no va a haber consenso, a no va a haber unanimidad. Es Charlotte embusada. Me encanta. Va a ser al principio, creo que la cena va a ser muy rara al principio, como que no sabemos, viste, cuando vas a una cena no conoces a nadie. Sí, tendencia a XL. Su ligera displicencia, como que va a los lugares subestimando todo. Casi sin tener ganas. Para irse. No, no. Claro, es que ella no sabe ni a qué va. Yo soy muy de llegar a un lugar pensando cuándo me voy a ir. Quiero rescatar. Yo tengo una actitud muy de... Vos llegás y preguntás... ¿Cuánto me voy? 20 minutos. Vos llegás y ya mirás el GPS a ver cuánto tenés hasta tu casa. Yo miro alrededor y digo 20. ¿En serio? ¿Qué dices? A correr así. ¡Qué joda, para ver! Y si está divertida... Claro. Y si está divertida la noche... No, si está divertida... No, si está divertida me doy cuenta. Ah, 20. Donde yo digo... divertidas son 20. Bueno, creo que el termómetro lo está marcando... No, corre. Creo que el termómetro lo marca Maya cuando me dijo, mis hijas les gusta la ropa C. Claro, mi hija también. Ropa, aparte, sí. Obvio. Aparte está divina, tiene unas piernas divinas, digo, se ve también una cosa sexy. No, me y me gusta como este mix de la cartera, sí, con el bolso muy mezclada, y también la vemos también como con ropa súper exigida, sí, con Lola, así que se yo, como muy camaleónica ella. Me gusta el labial, lo usó Joaquín Phoenix. Me gusta mucho el, ¿este? Lo que el se hizo en los ojos, el maquillaje de los ojos, sí, me, sí, encanta. Sí. Y además me gusta que ella tiene una cosa de mirar otros portales, mirar las revistas de afuera en papel, donde esas que a ella le gustan, sí, esas, claro, no posan. No posan, claro. Esas avanzan. Ajá. Pregunto, sí, ¿es un look para ir a comer a la casa del anfitrión? Solamente eso. No, pero está divina. Está divina, claro, pero no para esa situación. ¿No? Ay, ¿cómo la hubieras vestido a Charlotte para ir a comer a la casa del chino? ¿Qué pregunta? ¿Cómo la vestís? No, a mí me parece que no, está canchera. Se va a aburrir. Se va a aburrir. Claro. No, y es una chica joven, es así. A mí, la verdad, me gusta este look. Y creo que televisivamente aporta color. Sí, sí. Dije no, frescura, modernidad. Sí, mirá la otra señora de pijama y bolsa. Claro. Hay una grieta. Hay una grieta entre la producción. Hay una grieta entre lo protocolar y lo que, sí, está de moda, ¿no? A mí me gustó. El puesto número 2. Bien, bien, ¿eh? Llegás, tocas el timbre, te abren la puerta y te recibe... De cóctel. Vicky, de alta costura. De alta costura, de cóctel. A ver. ¡Hola! Bueno, no grites. Es que tengo mucha alegría hoy. Amo ser anfitriona. Todo esto es para ustedes. Después, unas copitas y vamos a charlar cosas íntimas con todos los invitados. Cosas que no sé. Ese atrás de cámara que todos no conocen. Gracias por recibirnos, pero ahora a cocinar. Tengo ganas, no, de ir. No, nunca, no, no voy. Bienvenidos a la mansión, no, Playboy. Yo no llego voy y digo, ¿qué pasó? ¿Me equivoqué? No, no voy. No, yo venía una, no, disco, no, no, no. No tengo ganas, no, de vestirme, Kavak. No vengan, no, a comer, no, a casa. Jamás me hubiese imaginado la casa, no, decorada así. No, yo, Maya, tampoco. Mirá que no hago nada en casa, no vengas. Yo tampoco. No, no tengo que ponerme. No, el match entre la mesa y ese jazz long de boliche que había en el que estaba antes en el Puerto Madero. No, y las cortinas, mirá las cortinas. Así blanco. Y yo pregunto, claro, ¿esto es una escenografía o es una casa? No, es la casa. Es la casa de ella. Son sillones de alquiler. Porque se alquilan para la boda. En la boda de son la los hija que te prestan cuando haces las Benito reuniones. Benito está justamente que la hija se casa. Presupuestando todo eso. Vos te levantás a la mañana, entras en Divina Comedia, porque es una comedia la Divina escenografía comedia de ella. No, no, comedia. Divina Comedia, porque es una escenografía de comedia, sí, de Darío Vittori. Claro, no. Pero deténganse en la ropa, no, de ella. No, ella es anfitriona. No. Vicky anfitriona. El pantalón de encaje ya te dice, no, que no vas a comer rico. A, no, mí me recibe así, es como que te asustes. Decís, ¿a dónde vengo? ¿A siento qué vengo? Que va a haber musarelitas fritas. Musarelas fritas. Claro. Bastones de musarelitas. Muy, muy boliche. Es comida de boliche. Morida de boliche. Claro. Es comida de boliche. Es con trago.
y una pongo. Barra que te dieron de gentileza. Y el balde, y el balde es una galera de plástico. Una galera de plástico, claro. Te sumo. Barra, pero con trago de y los hielos son con luz de LED. Nunca me vestiría. Mirá cómo se nota esos dos libros que no se tocaron. No se tocaron nunca. Nunca. Están acomodados perfectos. Los corres y tienen la marca del sol. Claro, mirá que la va a la marca. Ella tiene linda figura, lindo corte de pelo. Sí. Pues se cortó, se sacó todas las extensioncitas. Está linda. Ahora el zapatito de mini que sigue usando. El moñito. Yo creo que moñito. En este caso su hermana la tendría que haber ayudado. Estaba pensando en eso. La hermana tiene que hacer un fallo en emergency ahí. Sí. Pero ella es tremenda. Creo que es una de las divinas comedias más divertidos el de Vicky. Claro, bueno, nos queda el puesto número uno, que acá tiene que ver con una cuestión descontracte. A ver. Muy. En primer término, les quiero recordar que tenemos la tendencia secreta. Es un anticipo de lo que va a pasar este invierno 2020. Según Fabián, yo los usé y seguramente los voy a usar. ¿Qué une a Horacio Cava, Cris Morena y... A todos, ¿no? Floricienta. Que tienen hijos. Que son muy talentosos. ¡Ay, qué chupas! ¡Ay! ¡Ay! Yo pensar que esa tendencia creo que lo usaba... Y sumaría alguien más. Con mameluco, rayado, blanco y negro y sin nada abajo. ¡Qué ridículo! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, iba a bailar para la jeva! Era un stone, era un stone. Iba a bailar a jeva. Sí, en esa época, sí. Pregunto, esa tendencia... Pregunto, ¿esa tendencia es todo terreno? Tanto que sumaría a un personaje más polémico que también los usaba... Y que es Ricky Ford. Ricardo Ford. Horacio todo. Lo tiene. Yo tengo, o sea, ¿cómo unís a Horacio, todo tipo de a gente, Ricardo Ford, estilo. A Floricienta claro. y a Gabriel Eduardo, recientemente divorciado, por suerte? Y ¿divorciado Gabriel todo, Eduardo? Sí, sí, finalmente dio el salto, está soltando todo lo que lo hostigaba. Con razón está tan lo coqueto. Lo que quiero decir es algo. Este elemento, primero que se usa de a dos, no te entra en el tamaño de la mano. No, no lo puedes agarrar así con la manito. Okay. No. Sí, lo puedes agarrar, ¿no? Se te cae. Lo ideal siempre es que supere la, la que mano. Que supere la mano. ¿No? Ah, bueno. Pero, sí, reíste. Y, y esta, a diferencia de otros tiempos, es que se van a sumar colores esta vez. Ah. Que lo vas a tener en la mano, lo vas a sentir, va a ser más grande que tu mano, no lo vas a poder agarrar todo, no la vas a poder cerrar, te va a ilusionar. ¿Pesa? Y va a cantar. Oh, más vale que tenga peso. Claro. Y va a cambiar de color. Pregunta, ¿los payasos pueden llegar a elegir esta tendencia? No. No. ¿No? Los payasos no. ¿Da para altas, bajas, para todo tipo de cuerpo? Te hago una pregunta. Yo me voy a resistir a los colores. Yo voy a ir por lo tradicional. Yo te iba a decir, ¿no? Sí, vos te resistís. Obvio. Nosotros tuvimos uno... Yo lo perdí igual, así que ya no... Tuvimos uno igual. El mismo y el mismo color. Ah, mira qué bien. Aunque no parezca, hemos compartido uno. Nosotros. ¿Hay una versión fina de esto, una elegante y una más 4x4? Ocupan el lugar de lo feo de la temporada. Ay, ¿por qué? Y es una temporada linda esta, no es fea. ¿Por qué? Es feo. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, había una, una tapa de revista con Lorena Giaquinto, pelo corto, platinada, una modelo. ¿Se acuerdan de Lorena Giaquinto? Tengo memoria. ¿Okay? El dato viene. Están las cosas entre ustedes bien, ¿no? Y ella estaba en la tapa de Viva y se llamaban Bobos o se llamaban también algo trash. Tiene que ver con... En un bosque las vas a encontrar. Bueno. ¿Dónde está Giaquinto? Si saben quién es, escríbanos. Arroba la jaula de la moda. Tenemos el puesto número uno del top 5. Aquel que se ha destacado por encima de todo. ¿De todo? ¿De todo lo que vimos? Todo lo que vimos. ¿Pero esto ha sido lindo? Él es muy descontracté. ¿Fue muy lindo esto? Muy descontracté y no tiene ningún problema en mostrarse de esta forma. Así, honesto, frontal. El Tano, Gino Reyes. Pelufo. Me imagino a Gaby como un gran anfitrión, esmerado porque todos la pasemos bien. ¿Qué haces, loquillo? ¿Todo bien? ¿Vos sí. bien? Bien, bien. 152. ¿No dejó la esquina? Sí, claro. No entra. No entra. 45 grados de terno. No, tengo aire acondicionado. Pero en para, casa. Igual te... Él es Pelufo, el Gino Reni de los conductores. Pelufo, a la casa de los amigos debe ir así. Sí. No, pero igual, vos te matás. Y debe tener una relación de amistad. Pregunto, ¿son las mismas bermudas del Tano Rani? No, no, estas son más ajustaditas, ¿ves? Las otras son más flojas. Tano Rani. Si hubiera cambiado de jean, yo lo hubiera expuesto. No, lo hubiera vapuleado. No entras a casa si venís así. No, 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 no.
Yo que me mato. No te veo llegar a la comida así. No te veo llegar a la comida así. Tu mujer no te lo permite. Te van a regalar un abanico, debe haber un enano haciendo viento, algún ventilador viejo del techo. Algo te va a refrescar, claro, no es que no va a haber obvio nada. ¿Cuánto tiempo vas a cenar que no te lo puedes aguantar? No, no. Es de noche. No, sí, sí, está demasiado relajado. Yo creo que demasiado se representa a sí mismo, Pelufo, en la intimidad. La remera es linda. Es así. ¿Se blanqueó los dientes o qué? Se dejó la barba. ¿No? Por ahí es eso. Se dejó la barba. ¿Y por qué llega con Silvina Luna? Hoy se cruzaron afuera. Se cruzaron en la puerta. No seas malintencionado. Pregunto. No, ella es impecable. No. Está bonita. La combinación jugada de colores, sí, también ahí medio jugado, tirado de la bueno, pelos. Él no. Pero Bermudas. Yo lo veo un poco más buen mozo, como que acomodó su corte de pelo, la barba un poco prolija para lo que es él. Las zapatillas están blancas. Claro. Sí, de lejos. Se ve limpio. Se ve que es muy importante. Que es muy importante, pero la bermuda fue demasiado. Demasiado. No. Pero así con un pantalón largo está bien. Yo le hubiera puesto el pantalón a Silvina Luna, por lo menos. Es verdad. Le hubiera puesto el pantalón, la bermuda a Silvina Luna, sí, que con un taquito levanta una bermuda. Claro, yo hubiera ido con y un el pantalón de, así, de gabardina con un poco de spandex. No es televisivo, no me la baja. Aparte tiene que ver el horario también, porque es una invitación de noche. ¿Te imaginas de noche con una bermuda? Hay cámara. ¿Habrá pensado que iba a ser asado al mediodía? No. ¿Habrá pensado que iba a ser un asado? Igual, no lo sé, nunca sabés, creo que no saben con qué menú se van a encontrar. No saben. Un aplauso, él pensó que iba a un aplauso para el asador, claro, igual, tampoco da. ¿Te acordás? Bueno, seguiremos atentos a todo lo que pase en la comida, por favor, exactamente. En un rato entonces la tendencia secreta que tiene oculta el señor Fabián Medina Flores. Lo que hay acá no es algo que te podés poner rápido, lleva su tiempo. ¿Y sacártelo? No poner ni sacar. ¿Sacarlo tampoco? No te la ponen, no te la sacan, lleva su tiempo. Ay, por favor. Es así. No, lo tenés que saber. Por eso yo decido nada, ninguna de las dos quiero. Bueno. Ni ponerlo ni sacarlo. Así está. Te invito a conocer la nueva tendencia de ED Makeup para tus uñas. Glam Glow de ED Makeup, glamour, brillo y duración. Porque si hablamos de tendencia en uñas, estamos hablando de ED Makeup. ED Makeup te propone los mejores esmaltes para que no pases inadvertida. Tenés que usar Glam Glow de ED Makeup. Recordá que los maquillajes son hipoalergénicos. Siempre te hago esta misma recomendación porque es muy importante para la piel. ¿Es el momento de develarlo? Ay, ¿sí? Yo tengo una intriga. Ay, a ver si es lo que yo me imaginaba. Sí, están nerviosos. Yo estoy apresurado con la decisión. Hay un sudor frío en el cuerpo que te paga. Vos sabés que es chiqui. Vos te vas a resistir, me parece. Y mirá que vos sos de animarte a todos. Sí, muy de eso. ¿Hay largos o son todos cortos? Pará. No le contestes todavía. Acomodando el mostrador. No le contestes todavía, porque si vos querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Muy bien. Quiero ver cuál es la comedia de enredos estamos viendo detrás de cámara. Ha llegado el momento, sí, de develarla. Ya sabemos que hay un hilo rojo que nos une a mí, a Cris Morena, a Floricienta, a Ricardo Ford. A vos. Mi amor, no te estés llamando por teléfono para ver que te ayuden a ver qué es. ¿Qué le pasa, señor? Y esto va a estar en el guardarropa. Terminó una semana de la moda, terminó una semana de esos desfiles de los modernos, de los adolescentes, y lo hemos visto casi hasta el hartazgo. Llegaron casi de sorpresa, casi sin querer, uno se dio vuelta, ¡pum! Te embocaron. ¿Y sí? Sí. ¿Entendés? Pum, boclo. Claro. No te das cuenta. Te digo algo, mi hijo mayor. Sí, ¿qué tiene? Tiene 17. Ay, perfecto. No le dio descanso en toda la temporada. Una sola noche. La temporada de verano. ¿En verano? En verano. No le dio descanso. No, se usan en verano también, es lo que yo creo. Claro. Me transpiraría todo. No. No. Puede ser o no. Hay en algunos momentos. El solo hecho, esto que vos decís es muy importante, porque el solo hecho de ponerse esta tendencia secreta, de llevarlo puesto, ya te lleva a una estación, a un clima, ¿entendés? Vos te pones uno
Y empezás a ver todo esto, se empieza a nevar, empezás a ver pino, empezás a sentirte que sos familiar de Papá Noel casi. ¿Cómo es lo del pino? Ay, ahí me olor confundió. A pino. Olor a resina. ¿Qué está tomando, señor? Olor a pino. ¿Qué pasó? Olor a resina. Cuando te pones el 2... Forestal. ¿Qué? Ya entrás, que empezás, que vos te sentís que es Navidad en Estados Unidos, en Norteamérica. En Alaska. Y cuando das unos pasos, ya vas descubriendo que te da una seguridad. Que pisás y la bosta. Esto no se usa. ¿A vos te pasa eso? Porque cuando yo me pongo el primero, ya escucho una guitarra eléctrica. Claro, yo también. Cuando me pongo rock el segundo, ya empieza a sonar la batería. Claro. Para vos es Navidad. Para mí es rock and roll. ¿Por qué me pasa esto? A mí me puede pasar que me lo pongo y siento aspen. Estos que en Sister White está toda la clave de todo esto. Estos que vos ves en la temporada, en estos desfiles que hemos visto, vienen acompañados, vienen de la mano de los cuadros. Ahora se resolvió todo. Vienen de la mano de los cuadros. Viene la mano de los estampados. Viene la mano del invierno. El invierno tiene. Ahora que digeriste el chocolate, que hablar. ¡Afuera! Bueno, esto, yo saco uno. Y esto es invierno. ¿Ves? Soy la música. Porque esto, hombres, mujeres, niños, chiquitas, trans, bala, balita, balón, perro, perrita, perrón, lo van a llevar puesto este invierno porque lo va a tener puesto Chloé, lo va a tener puesto Tuni. ¡Sácalo! Lo van a tener puesto todo. Y si te descuidas, Tacati Fulop lo va a querer tener porque es tremenda. ¡Sí, querido! El borcego llegó. Sister White por los borcegos. Me encanta, pero eso es rock. Mirá. Mírala, mi amor. Y voy a caminar así. Pierna, cuerpo y juventud. Divina. Avenida San Martín 263 en General Rodríguez y en Mariano Moreno 855 en Luján. Ahí vos entrás a www.t.app. Imagínate que llega a ver. Ahora te lo voy a decir. En Instagram lo vas a TCG Online. TCGOnline.com. Acá diariamente nos someten al examen de la vista. De la vista, ¿viste? Y con el código LAJAULA15 tienen un 15% de descuento si entran al shop online con el código LAJAULA15. Estos borcegos que estás viendo pueden ser tuyos y además pueden ser. Mirá los colores. Este es cancherísimo. Este es el color que yo te decía que habíamos compartido. Cemento. El gris. Imagínenselo, con una calza gris, con un pantalón a cuadros, con un pantalón de punto bien largo, con un abrigo, va a ser el uniforme obligado de este invierno. Los borceguíes, los borcegos. Gracias, Sister White, por estos borcegos. Yo he tenido hasta borcegos rojos, mirá lo que te digo. No me sorprende. No me sorprende. Y además, blancos y negros, lo voy a traer. Entren a la página, entren a ver estos borcegos porque van a ver las combinaciones más insospechadas, porque hay un borcego para cada hora del día. Mi amor. Muy bien. Escúchame, los voy a empezar a traer. Entonces. Los blancos y negros son geniales. Yo amo los borceguíes. Y así como lo llevan las chicas, el zapato. Más blanco el zapato, ¿no? Pero está de redonda, todo blanco, de suela blanca inclusive. Ay, bueno, tráelos. Mi amor, digerimos la texana blanca. A mí el blanco me hace acordar cuando iba a la brada de frigorífico con mi viejo. 21 de septiembre. O sea que Floppy marcó tendencia. ¿Viste? Pero con las texanas. Con las texanas, ¿no? Por eso digo, Floppy Tesoro fue la primera que quebró lanza. ¿Quién te iba el 21 a decir, de septiembre, ¿no? 21 horas ya se puso la bota texana te lo iba y a decir se la sacó eso? El 22 de enero. Muy bien, Floppy. Ya es lo top de la temporada. Bueno, temporada 2020. Empezamos a ver algunos adelantos, algunos anticipos o gente muy ansiosa, con ganas de estrenar ropa que se compró por ahí hace calor y ya se en lo otro continente. ¡Shurama! Sí, yo ya me pongo Vamos todo. A empezar. ¿Aprueban o desaprueban? Se aprueba con 4. Se aprueba con 4. Preparados en época de exámenes de marzo. Muy bien, exigente. Se aprueba con 4. Nerviosa. Vamos a ver a Marixa Bali. Estoy malísima. ¿Estás malísima? Sí. Marixa Bali. Sí. El cachaca. Tiene pegado. Claro. Cachaca. ¿Puedo decir que es un look que no lo entiendo? ¿Podés decirlo? No lo entiendo. No, desaprobada. Sí.
Inentendible. Y a veces te pasa que vas a rendir y la profesora te dice, pero ¿qué dice acá que no lo entiendo? Yo tampoco lo entiendo. No sé, seguramente mis compañeros van en contra de la lógica. Yo no lo entiendo. No. Bueno, como le pasa a mucha gente que intenta coquetear con la moda, a ella lo que le faltó, no está mal la idea. A mí me gusta la idea, lo hemos visto acá con muchos diseñadores que usaron faldas muy importantes y bajadas, ¿no? Más livianas, llevadas con remera. Lo que le falta es estilismo. ¿Esto qué significa? Falta arremangar esa remera. Romperla. Falta un poquitito a que sea más a su medida, un talle más menos. La falda es divina. Y los zapatos fueron el error clave porque ese modelo Guillermina, un poco chilindrina, también no le sumó. Y además ella, con esta intención de ir a por la moda con todo, ella se hace una colita de pelo y hubiera quedado fabulosa. Sí. Cosa que no lo logró. No. Cuatro. Aprobó. Hay mucha intención. Aprobó. Porque hay mucha intención. Aprobó. Pero sin estilismo. Te preparó para el examen, ¿viste? Te preparas para el examen y te pones nervioso. Porque, claro, momento, porque estudian de memoria. Porque estudian de memoria. Es verdad que hay que ir con el talle de uno. Sí. En algunas prendas hay que ir con el talle que nos corresponda. Sí. La falda también es grande. Sí. A mí me parece que ella sí mandó todo esto porque ella está vendiendo eso, la media, la tintura, todo. Y sale la bogué, pero así. Para mí, la bogué sale. Con y sin acento ahí, ¿eh? Para mí le faltó estilismo y le faltó buena hechura, porque si vas a hacer rayas, por lo menos que te combinen las rayas. No, era así la intención. Me mata. Mirá cuando gira, me mata. Ahí está. No, no me llevo a dar cuenta. El policía. Rinaldi, el pelito. La idea es buena, pero para mí eso tiene que estar perfectamente hecho. Míralo. Y aparte, Guido Zuller. Está loca, excitada. Estaba con Bermuda. ¿Tres? ¿Cosano? ¿Un tres? No, ¿tampoco aprueba? No es Fabián el comisario. Schultz. No me llego a dar cuenta. Maya, no es. A ver, déjame mirar un poquito. No. Maya. Me parece que tiene un lomo que lo puede lucir mucho más que eso. Me parece que todo le queda grande. Y ese Nicolás largo Mike de pollera me parece que es muy difícil. Es complicado. Cachaca. Muy alta. Claro, y los zapatos, bueno, no me gusta, me parece que trató. Está, pero me parece que le queda todo grande, que tiene un lomazo. Le queda grande la ropa. Más. Así que. Un 3, también desaprobado. Bueno. ¿Cuándo se recupera este año? Aparte, ¿qué situación? Depende de cuántas materias te lleves. Bueno, ya Marisa para la jaula tiene esta aplazada. ¿Qué onda? Mira, en algunos colegios te dan mesa en febrero, mesa en marzo y mesa en julio. Y hablemos con ella a ver si en julio rinde. Vamos a ver si rinde ahora en marzo. Lo que pasa es que hubiese sido más fácil. Cada padre, cada chico. Para ella que fabrica, poner la raya vertical. No solamente lo hubiese estilizado. Pero por ahí no hay ropa fabricada por eso. Yo quiero ver más. Tal vez no es Yurama esto. ¿Querés ver más? ¿Querés ver a Ferdente? Me encanta. A ver. ¿Me encanta siempre o te encanta a veces? Es divino. En general. ¡Qué boots! ¡Míralo! ¿Qué es? Un tenis. Para que quiera. Sí. Hola, hermoso. Hola, buenas a todos. Sí, hoy lo quería porque no, a veces si tenés algo larguito como vos no te claro. Se ve. Hola. ¡Kinky boots! Estamos fascinados. ¡Kinky boots! ¿Luego con el perrito? ¿Quién arranca? El perrito es de Vero, creo. El Buff es. ¿El BAF? Los chicos del BAF. Claro. Este es Franco. Es Franco, sí. Es Franco. Bueno, pero Franco tiene 19. Sí, me encanta. Creo que está grande para ese look. Sí. Bueno, no. A mí él me encanta. Me encanta porque tiene ojos pícaros, ojos aventureros, ojos inquietos, una mirada que te inquieta porque con la mirada te atrapa, se te acerca. Ay, y llega a vos. Y si te descuidás, bueno, que tantas sea lo que cosas te pasan. Es que te pasa eso con Dente. Yo dejo que me pase. Y ojo que está soberbio en la obra. Tremendo. Él lo que lleva puesto. Ya se usó en el verano, en la Barceloneta andaban todos los chiquitos inquietos así. Yo bajé así al lobby el otro día. ¿Es una calza o es un bermuda? Media, eso está perfecto. El tema es calza. Que a mí me parece que él es el señor de la comedia, un señor actor. Él es maravilloso y muy talentoso. Y no creo que sea la mejor manera de contarlo. Me gusta que vaya así a un ensayo. Claro. Situación de uso. Sí. O sea, es el protagónico de la comedia del momento. O sea, tiene que ir con ese modo. Porque no es que entra a este estudio todo luminoso. Ya va ahí en la oscuridad, con ese piso. Sí, no es muy de actor de comedia musical ese look. Probablemente. Es el uniforme básico, me parece. A mí me parece. El burro, que hacía el burro en Shrek, se vestía así. Se vestía así, es verdad. A mí me parece que es una cuestión de edad. Me parece de que en un chiquilín, en un pibe de 18, 17, da. En Fernando esto... Chiquilín, te miraba de afuera. La niña está contra el vidrio.
No me da. Le clavaste un 3. A mí me parece, él me parece un divino total, me parece súper talentoso. No me gusta cómo le quedan los bigotes. Pero es el personaje. No, bueno, está bien. Pero lo que digo es, está interpretando como al personaje, uno de los personajes del verano. Se tiene que poner ese sombrero e ir un toque más arriba con el look. Localidades agotadas, mi amor. Claro, está más para un ensayo, como decía. Tenés que ir como está Mariana. Así. Claro, así. Exacto. Tranqui. El suéter se lo prestaron a Manequén. Sí, la vi, la vi. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta. Así que le ponemos un 4. Okay. La única que lo aprueba y lo aprueba es, con un chico, justo, y es un chico, es un chico espléndido y que tiene las herramientas divino y las casas como para vestirse con obvio otro tipo de look. Pero él es un 10. Se hace el Ángela Torres. Sí, creo que está bueno para un domingo ir a comer. Rebelde. Afuera, pero no para ir a la tele. De la Facu Solís. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es para buscar delivery. Facu Solís se pone unos shortcitos, son de este tamaño. Qué chiquito. El más grande. Ay, mirá. ¿Y vos cómo tenés esa información? Mi amor, miro Instagram. Las redes a mí me retroalimentan mucho. Yo no te duermo y no sé lo que hago. Él no te come. Vos sabés que él no come, no está comiendo ahora. Es como los astronautas. Te tiro fuego y corazón a lo que sea. No es porque va tanto a lo de Blanquita, porque le crece un callo acá. Un callito. Es como los astronautas. Yo le regalo fueguito a Gabriel Eduardo, a Leandro, al que sea. Ah, ¿vos sos muy del fueguito? No se le niega a nadie. Un fueguito no se le niega a nadie. Y después de las 2 de la mañana... Pero agradecé que no te mando audios. Ay, el audio por Instagram. Estamos jugando a ver si adivinan quién copió a Natalie Weber, que ayer justamente fue acusada de haber copiado a Katy Fulop. En este caso, la han copiado a ella. ¿Es la semana del orgullo gay o algo? No, porque le vi la banderita. Ella en el por la escenografía es del programa de Bebrito. Está dando pistas, amor. Está dando pistas. Karina Iavicoli. Por ahí era una invitada. Karina Iavicoli. No, o una invitada. No, por ahí era una invitada. Andrea Taguada. Andrea Taguada, no, puede ser también. Yo ya me imagino. Marcela Guerra. No. Ya me imagino. Ángel no, de Brito no es. No, Ángel no. No, Ángel no va a estar así. Ay, Ivonne Kennedy, que la vi. No te metas que te hace la meada de la tanga. No, no, tenía lindas piernas ella. No, no es la, ¿cómo no es la meada de la tanga? No, bueno, bueno, chicos, la meada de la tanga. El agua de tanga. Agua. El té de tanga. Yo mañana me voy a sentar al Malva y hasta que me aparezca alguien no. No, pero ya localidades ya cubiertas. ¿Pero qué te vas? No hay nada. Sold out. Sold out. Sold out. ¿Saben quién es? Escríbanos, por favor, arroba las jaulas de la moda, que siempre tenemos regalitos para sortear entre todas las respuestas correctas. ¿Vamos a ir a una pausa? Sí, hacemos una pausa. Ya venimos. Bueno, a ver si saben quién es la niña que ha copiado a Natalie. Tiene una pista. Tiene hijos. Tiene una pista de Lourdes Sánchez, que es muy de los colores para los niños. ¿Tiene hijos? Podría ser, pero no. ¿Hijos? Sí. ¿Tiene? Tiene. ¿La novia? Nicolás Feijo. No. Nikita Neumann. No, no es Nikita. ¿No? ¿Bailón, bailando por un sueño? Todo, bailando. Lourdes Sánchez. Lo acaba de decir. ¿Dónde está, señora? En la edad. Es muy grande el espacio ahí. En la edad, chicos. Están en el cono del silencio. Uno habla y el otro no lo escucha. Bueno, a ver. No. ¿Lourdes no es, Sánchez? No es Lourdes Sánchez. No. Me das un tatuaje que diga no es Lourdes Sánchez. No tengo nada de hablar. No es Lourdes. Y tampoco es Mike Amigorena. Barbie Franco. Majo Parodi. ¿No? ¿Majo Parodi? No. Majo Parodi. Nejo. No es Majo Parodi, es Majo. Hay un Nejo. Martino. Martino. Majo Parodi. Ah, se acuerdo de Majo Parodi. Ya fallido. Majo Martino. Majo Martino. Intentaba verla a Parodi. Ni Majo Parodi, ni Majo Martino, ni. No, Ángel, no, ya lo dijimos. No es del no color. No nos escucha nadie. Estamos acá y no. Farfán. Incomprendido social. No me escucha nadie. Espero que en casa me estén escuchando. Arroba la jaula de la moda si sabés quién es, que vamos a sortear regalitos entre todas las respuestas correctas. Y si me estás escuchando, te quiero contar que Vanlon Tejidos tiene su catálogo invierno 2020. Lo hizo con las modelos Guadalupe Juárez y Ailén Ciboldi. Atención, emprendedores y mayoristas, Vanlon ya tiene lista la colección invierno y no hay otra marca en la Argentina que te ofrezca tanta variedad de colores, de talles, de modelos y esta calidad única. Y ten en cuenta que Vanlon a los clientes les entrega el catálogo impreso para que tengan una posibilidad mayor de venta, ¿eh? Y de esta forma mejoran la economía. Y tiene un área de la empresa que está dedicada a los uniformes empresariales, siempre con la calidad de Vanlon. Omar llamó y encargó los uniformes, ¿dónde? En Vanlon. Muy bien, colorido. Muy bien. No, por los uniformes empresariales del edificio van a estar vestidos por Vanlon. Muy bien. Bueno, pausa. Hacemos una pausa. En el próximo bloque te contamos quién es la que copió a Natalie Weber. Ya venimos. Mira. Muy bien.
Bien, vamos a sortear entre todas las respuestas correctas que nos han escrito a nuestro Instagram, regalitos de Edith Makeup. Vamos a ver el Instagram de la Jaula de la Moda, arroba la Jaula de la Moda, es fácil, ahí ven todas las tendencias. No hablamos de pasapalabra y el triunfo, ¿eh? Mañana vamos a ocuparnos de eso. Una nueva derrota. Bueno, ahí está la gente escribiendo, participando, arroba las jaulas de la moda en nuestra cuenta y la copiona. La gente adivina toda. La gente ha acertado. La verdad que es una semana negra para Natalie Weber, porque lo que se pone... Se lo afana. Se lo afana. En este caso, ¿quién se lo copió? Se lo copió... ¿Quién es? Cintia Fernández. Es verdad que me quedé pensando que ayer nadie... me quedé preocupado que ayer Naya Aguada no le encontró profesión. No es panelista, no es actriz, no es modelo, no es nada. Algo pasa. Algo está pasando con Natalie Webb. Tampoco es bailarina, dijo. Ah, no, Natalie, me confundí, perdón, creí que era así. Dijo que cuando bailó no. Concéntrate, Cosa. Está más rubia. Es linda la foto. Claro, por eso creí que era Nikita Neumann. Mira, es lindo el vestido. Es feo. La pose de Cintia es linda. No es feo, Cintia está linda en la pose, es verdad. Sí. Y, no es, y es un vestidito un poquito carnaval. Sí, es un poco fuerte el colorido, pero bueno, paillet. Bueno, y es que el paillet no es de los más lindos. Terminó el carnaval ayer, chicos. Sí, sí. Ahí tenés otra pose también. A mí me gusta. A vos te gusta. Creo que lo resolvió. Y el paillet es un paillet tosco. Tupido. Sí, es un grueso de abeja reina. Abeja reina. Abeja reina. Como de carnaval más rioplatense. ¿Lo resolvió mejor porque por el color de los zapatos que le puso? No, la pose. La actitud, capaz, ¿no? La actitud la de la foto está buena. Es más rígida, Natalie. Y con el pelo. Más rígida, más... La otra es más no para... la quieren mucho a Natalie. Más explosiva es. Sí, una chica sencilla. A mí yo no la conozco, pero me cae muy bien Cintia Fernández. Fresca, te la quiero ver bien. Son fresca y batata. ¿Quieres que salga adelante? Sí. Qué bueno, tengan estas emociones. Y así se nos fue el programa. Inimaginable. ¿Cómo se pasó? Así se nos fue el programa. Bueno, tal vez era una amistad, caché. Yo qué temprano. Tal vez tomas el té con Cintia Fernández. Me encantaría. ¿Y por qué? Acaba de declarar. Mira vos. La nueva, la amiga íntima de Maya Chakra. Bueno, Maya, gracias por venir. Un placer, siempre, como siempre. Un beso a todos los de Qué Mañana, que siempre me dejan venir. Siempre. Antonio, Celestino. Está chiquito ese que se tiñe, ¿cómo se llama? Ariel, Arinaldi. ¿Cómo se llama el chico? Arinaldi. Arinaldi, Ariel, un beso grande. ¿Sabes qué descubrí? Arinaldi tiene color pelo natural. ¿Ah, sí? Sí, acá lo nos dijo que era su pelito. Mira. ¿Qué color de pelo tiene estos días, Rinaldi? Rinaldi como medio un rubiecito. Todavía lo contó que está con dos tonos distintos. No, está con dos tonos, con el más claro arriba. Tal vez es albino. Ah, no, se hizo el barrido por ahí. Se hizo medio nórdico. Se hizo un rubiecito arriba. Nórdico. Dicen que al cumpleaños de 15 llega platinado, el de la sobrina. Bueno, hasta aquí llegamos, Claudio. Gracias por venir. El viernes vamos a estar mostrando todo lo que pasó en el espacio Clarín. Sí, cierre de la temporada. Y tremendo, 35.000 personas. Increíble. Mañana vamos a hablar de Pasapalabra. Una nueva derrota. ¿Pasó? ¿Cómo nos fue? Sí. Ganamos, como siempre. La próxima no lo dejamos ganar, porque siempre lo hacemos para quedar bien. La próxima no. Yo no sé, después del papelón de ayer no sé si va a haber una próxima. Pero bueno. Amor, pero aportamos frescura, color, juventud. No se trata solo de eso. Aportamos todo eso menos segundos para los participantes. Participación. Los participantes fueron con un cambio de look. Casi se van con un tiempo negativo para el rosco. ¿Cuántos segundos acumularon para el rosco? 4. Gozano intoxicó al chico con el coco. Bueno, se me fue la mano. A la producción de Pasapalabra, Rosita, a Iván y a todo el equipo, que la pasamos siempre súper bien. Mañana vamos a analizar el hecho, pero hasta aquí llegamos. ¡Ay, no! Que tengan una linda tarde, que tengan una linda noche. Volvemos mañana. Cuídense, lávense las manos. ¡Chau!